Indica si el par ordenado es una solución del sistema de ecuaciones lineales. Parte A, 5, 1, x más y igual a 6. 2x menos y igual a 9. Reemplaza x por 5 y por 1 en cada ecuación. Empieza por escribir la primera ecuación, x más y igual a 6. Reemplaza x por 5 y por 1. 5 más 1 es igual a 6. Dado que 6 igual a 6 es siempre verdadero, el par ordenado 5, 1 es una solución de la ecuación. Luego escribe la segunda ecuación, 2x menos y igual a 9. Reemplaza x por 5 y por 1. 2 por 5 es 10, y 10 menos 1 es igual a 9. Dado que 9 igual a 9 es siempre verdadero, el par ordenado 5, 1 es una solución de la ecuación 2. Ya que el par ordenado 5, 1 es una ecuación para cada ecuación, es entonces una solución para el sistema lineal. Parte B, menos 1 menos 5 y igual a menos x más 2, y igual a 3x menos 2. Reemplaza x por menos 1 e y por menos 5 en cada ecuación. Empieza por escribir la primera ecuación, y igual a menos x más 2. Reemplaza x por menos 1 e y por menos 5. El negativo de menos 1 es 1, y 1 más 2 es igual a 3. Dado que menos 5 igual a 3 no es verdadero, el par ordenado menos 1 menos 5 no es una solución de la ecuación 1. Ahora escribe la ecuación 2, y igual a 3x menos 2. Reemplaza x por menos 1 e y por menos 5. 3 por menos 1 es menos 3, y menos 3 menos 2 es menos 5. Dado que menos 5 igual a menos 5 es siempre verdadero, el par ordenado menos 1 menos 5 es una solución de la ecuación 2. Entonces, el par ordenado menos 1 menos 5 es una solución de la segunda ecuación, pero no de la primera ecuación. Entonces, menos 1 menos 5 no es una solución del sistema lineal. Resuelve el sistema de ecuaciones lineales por el método gráfico. Y igual a menos x más 5. Y igual a 2x menos 1. Empieza por graficar cada ecuación. E igual a menos x más 5. E igual a 2x menos 1. Luego, estima el punto de intersección. Las gráficas parecen intersectarse en el punto 2, 3. Revisa el punto 2, 3 en cada ecuación. Primero escribe la ecuación 1. Y igual a menos x más 5. Reemplaza x por 2 e y por 3. Menos 2 más 5 es igual a 3, dado que 3 igual a 3 es siempre verdadero, el par ordenado 2, 3 es una solución de la ecuación 1. Después, escribe la ecuación 2 y igual a 2x menos 1. Reemplaza x por 2 e y por 3. 2 por 2 es igual a 4 y 4 menos 1 es igual a 3. Dado que 3 igual a 3 es un enunciado verdadero, el par ordenado 2, 3 es la solución de la ecuación 2. Ya que 2, 3 es una solución para cada ecuación, la solución es 2, 3. Para el primer tour, el lunes, un museo vende 4 boletos de niño y 8 boletos de adulto por un valor de 128. Para el segundo tour, el museo vende 6 boletos de adulto por 72. Encuentra el precio de un boleto de niño y el precio de un boleto de adulto. Dado que el museo vende 4 boletos de niño y 8 boletos de adulto por 128, 4 por el precio del boleto de niño más 8 por el precio del boleto de adulto es igual a 128. Dado que el museo vende 6 boletos de adulto por 72, 6 por el boleto de adulto es igual a 72. Dice que X sea el precio en dólares de un boleto de adulto y que Y sea el precio en dólares de un boleto de niño. Ya que 4 por el precio de un boleto de niño más 8 por el precio de un boleto de adulto es igual a 128, la ecuación 1 es 4Y más 8X igual a 128. Dado que 6 por el precio de un boleto de adulto es igual a 72, la ecuación 2 es 6X igual a 72. Ahora grafica cada ecuación. Date cuenta que la ecuación 1 se puede escribir en forma pendiente de intersección como Y igual a menos 2X más 32. Grafica Y igual a menos 2X más 32. Date cuenta que la ecuación 2 se puede escribir como x igual a 12. Grafica x igual a 12. Date cuenta que solo se muestra el primer cuadrante porque x e y deben ser positivas. Luego estima el punto de intersección. Las gráficas parecen intersectarse en el punto 12, 8. Reemplaza x por 12 e y por 8 en cada ecuación para comprobar el punto. Reemplaza x por 12 e y por 8 en la ecuación 1. 4 por 8 es 32 y 8 por 12 es 96. 32 más 96 es 128. Dado que 128 igual a 128 es un enunciado verdadero, el par ordenado 12, 8 es una solución de la primera ecuación.
Luego reemplaza x por 12 e y por 8 en la ecuación 2. 6 por 12 es 72. Dado que 72 igual a 72 es un enunciado verdadero, el par ordenado 12,8 es una solución de la ecuación 2. Ya que 12,8 es una solución para cada ecuación, la solución es 12,8. Entonces el precio del boleto de niño es 8 y el precio del boleto de adulto es 2.